We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Distinguished ladies and gentlemen, dear colleagues, it's a great estimadas señoras, estimados señores, es un gran placer poder estar aquí con todos ustedes. Y vamos a centrarnos en el siguiente punto del programa. En este panel de alto nivel vamos a hablar sobre la inversión en el desarrollo de tecnologías digitales. Y hablaremos también sobre la creación de capacidades en el contexto de la digitalización. Es la primera vez que Polonia es la anfitriona de la Cumbre Mundial Digital. Es la edición número 16. Hemos reunido aquí a líderes de la digitalización, a muchos responsables, incluidos los políticos, y hoy tendremos la oportunidad de escucharlos. Nos alegra mucho tener en el escenario unos panelistas fantásticos. Doy la bienvenida a la señora Huria Al-Mahdi, ministra de Estado de Innovación y Tecnología de Etiopía. También a la señora Teresa Czerwińska, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. A la señora María Francesca Spatolizano, subsecretaria general, jefa interina de la oficina del enviado del secretario general de las Naciones Unidas para la Tecnología. Doy la bienvenida también al señor Henri Verdier, embajador de Francia para la Tecnología Digital, y al señor Víctor Makarovs, enviado especial para Asuntos Digitales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia. Escucharemos también un pequeño vídeo enviado por el señor Dmitry Chernyshenko, viceprimer ministro de la Federación Rusa, que, por cierto, es el país anfitrión de la cumbre digital de la ONU en el año 2025. La transformación digital, las inversiones y la transformación digital son los temas principales de este panel y tienen que ver con el desarrollo de la humanidad y el desarrollo también económico. Asimismo, implica numerosos desafíos. La pandemia del COVID-19 ha subrayado o nos ha puesto de manifiesto grandes desafíos a los que tenían que hacer frente los empresarios. De acuerdo con el informe publicado por el Banco Mundial en cooperación con la Agencia Polaca de Desarrollo de Empresas, el 32% de las empresas polacas han intensificado el uso de Internet para llevar a cabo su actividad económica. Han comenzado a utilizar las redes sociales, aplicaciones o plataformas digitales especiales. Me gustaría comenzar por una pregunta bastante abierta que dirijo a todos nuestros panelistas. Según su experiencia y perspectiva, ¿cuáles son los retos en términos de transformación digital para los próximos años y en qué áreas vamos a necesitar una intervención reguladora? El tiempo, por desgracia, está limitado, así que les pido amablemente que se limiten a unas intervenciones de 2-3 minutos, por favor. Voy a comenzar por la ministra Huria Al-Mahdi de Etiopía. So maybe I will handle the voice to me. Yes? Okay. So the floor is yours, Minister. Por favor, señora ministra, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Según su experiencia, ¿cuáles son los retos en términos de transformación digital
para los próximos años y qué áreas cree que será necesaria una intervención reguladora. Gracias, señor moderador. Como saben, la transformación digital es en realidad un viaje. Es un viaje dinámico y rápido. Este viaje requiere la implicación de muchas partes. Esto quiere decir que todos tenemos que reconocer esta necesidad de una transformación digital. Y, por ejemplo, en mi país hemos aprobado una estrategia para la transformación digital. Esta estrategia requiere emprender acciones muy rápidas y dinámicas para que dicha transformación digital sea necesaria. Si no gestionamos rápidamente estas tecnologías digitales, por desgracia, perderemos grandes oportunidades de desarrollo. Sin una infraestructura adecuada, sin una conectividad pertinente, no podríamos hablar sobre la ciberseguridad, sobre las competencias digitales que necesitamos adquirir en nuestras sociedades. Otro problema lo puede constituir la falta del marco legal en el contexto de la digitalización. Otro elemento importante que quiero mencionar es la necesidad de que exista un liderazgo muy audaz. Tenemos que aprovechar este potencial que está presente en la transformación digital. Sin embargo, los líderes estatales tienen que comprometerse más en este aspecto. Así que necesitamos nuevas maneras de pensar y una involucración muy decidida por parte de los líderes. Asimismo, tenemos que recordar que este ecosistema digital es muy complejo. Y aquí también se requiere que los responsables políticos, y no solamente políticos, lo tengan en cuenta. Así que tenemos que ser audaces, valientes. Tenemos que actuar de forma rápida ante estos cambios digitales. Si no, no podremos alcanzar el éxito. En cuanto al tema de las regulaciones, la transformación digital requiere la creación de un ecosistema muy dinámico. Y se trata aquí de reunir a empresarios que funcionan en este mundo de nuevas tecnologías. Y este sistema requiere de regulación adecuada que apoye la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Así que, de nuevo, estas soluciones innovadoras, desde el punto de vista de la normativa, de las regulaciones, requieren una involucración de distintas partes interesadas. Todo esto a la hora de introducir esta nueva legislación, regulación para apoyar esta transformación digital. Estos serían los desafíos que he identificado. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias por la perspectiva de Etiopía. Es importante lo que ha dicho en varios momentos de su intervención, que es necesario implicar a todas las partes interesadas. La próxima cumbre digital tendrá lugar en Etiopía el año que viene. En este momento ya cedo la palabra a Teresa Czerwińska, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores de este foro por invitarme a participar en este foro. Es un gran placer poder representar aquí al Banco Europeo de Inversiones ante estos panelistas y público extraordinario. El Banco Europeo de Inversiones y todas las entidades bancarias importantes constituyen una parte
interesada en este ámbito y estamos muy interesados en financiar inversiones y también estamos muy implicados en todo este contexto de la digitalización. Estamos hablando sobre unas inversiones de 77 mil millones de euros todos los años. Considero que los eventos como el de hoy son muy relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que la recuperación económica todavía no es segura. Y la digitalización constituye un elemento clave que podrá ayudarnos a mitigar esta poca seguridad en relación con la recuperación económica que todos deseamos. Desde nuestro punto de vista, hay muchos desafíos que podremos encontrar en este camino hacia una digitalización completa. En primer lugar, una gran brecha digital. Estamos comparando Europa y otras economías de otras regiones del mundo. La digitalización se ha desarrollado a niveles diferentes también dentro de la misma Europa. Hoy, precisamente, me gustaría compartir con vosotros la perspectiva europea, aunque muchos de nuestros socios realizan su actividad también en otras partes del mundo. Hablando de esta brecha digital, hoy se habla mucho sobre la importancia de la digitalización, ya que la digitalización permite muchas inversiones, permite el desarrollo sostenible. Asimismo, la transformación digital requiere grandes fondos financieros, grandes inversiones. Según las últimas estimativas, la brecha digital entre Europa y otras economías clave se sitúa al nivel del 1% del PIB al año. Así que es una brecha digital bastante grande. Estamos aquí hablando sobre los niveles de financiación de esta área. Para nosotros está claro que la necesidad de tecnologías verdes, tecnologías digitales, constituirá un motor de desarrollo muy importante en los próximos años. Lo que necesitamos para que esta transformación verde, la transformación digital, sea necesaria, son cambios de carácter estructural. Es decir, necesitamos grandes programas de inversión. Por eso mismo, la cooperación entre el sector privado y las entidades públicas tiene tanta importancia y, en realidad, es imprescindible. Evidentemente, la brecha digital no es la única preocupación a la que nos enfrentamos. La Unión Europea también hace hincapié en la necesidad de evaluar el nivel de digitalización en diferentes regiones de los Estados miembros y en diferentes sectores económicos. Y sabemos que este nivel de digitalización muchas veces se encuentra por debajo de la media europea. En estas regiones se necesita una ayuda y un apoyo especial gracias a los programas de inversión. Queremos invertir dinero en estas regiones que más lo necesitan. Por eso mismo, nuestro grupo bancario, es decir, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y también en cooperación con la Comisión Europea, hemos iniciado un programa de inversiones digitales. Esperamos que este tipo de cooperación posibilite una transformación digital y verde. Volviendo a esa pregunta que nos ha planteado sobre los mayores desafíos, yo creo que esta brecha digital y también esta brecha financiera serían los desafíos más importantes y al mismo tiempo una gran diferenciación o grandes diferencias entre sectores y regiones. Gracias, señora ministra. Ha sido una perspectiva interesante. Hemos mencionado aquí el tema de la financiación. Vamos a volver al mismo después. Pero ahora la siguiente panelista será la señora María Francesca Spatolisano, que representa aquí la oficina del enviado del secretario general de las Naciones Unidas para la Tecnología.
La misma pregunta va dirigida a usted. Muchas gracias. Es para mí un gran placer poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por poder expresarme ante tantos participantes que están con nosotros online y on-site. Durante la apertura hemos escuchado observaciones de los representantes del gobierno de Polonia, como también de otros panelistas. Lo hemos escuchado también de parte del secretario general. Hemos escuchado lo importante que es afrontar las amenazas y las oportunidades relacionadas con la digitalización. Yo no lo voy a repetir, pero quiero subrayar que debemos recordarlo. Nosotros desde la ONU hacemos todo lo posible para apoyar los distintos países, para actuar a nivel global, para que las nuevas tecnologías sean aprovechadas para asegurar el bienestar de todos los seres humanos, para reducir las desigualdades que todavía observamos en diferentes regiones del mundo. Gracias a las herramientas digitales, a las nuevas tecnologías, queremos afrontar estas amenazas y estas dificultades existentes, queremos reducirlas. Obviamente, las nuevas tecnologías serán cada vez más algo que determinará el desarrollo económico, tanto de países pequeños como de grandes, tanto los que están en vía de desarrollo como los países desarrollados. Sin embargo, tenemos que crear un marco global para esto, y es un proceso que ha empezado ya en diferentes lugares. Usted preguntó sobre el marco regulatorio. Yo creo que ya varias regulaciones han sido implementadas, independientemente si han sido resultado de las buenas prácticas de empresas privadas o han sido impuestas por los gobiernos. Queda preguntar si son regulaciones apropiadas o hace falta verificarlas. Queremos que todas las personas puedan contar con respeto online, igual que offline. Sabemos que en Internet las personas buscan ahora nuevas posibilidades de empleo, como también realizan distintas actividades, con lo cual necesitamos nuevas buenas infraestructuras. Necesitamos garantizar el acceso de los usuarios a esta infraestructura y también tenemos que asegurarnos que hemos capacitado a los empleados para que este cambio sea posible. Anteriormente se expresó la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Se habló sobre las propuestas regulatorias en el ámbito de la digitalización y nosotros, obviamente, con alegría vemos informaciones sobre estos cambios. Cuando hablamos de las regulaciones, tenemos que definirlas apropiadamente. Tenemos que pensar qué es lo que realmente queremos regular y para qué. Tenemos diferentes niveles de regulaciones. Algunas serán implementadas a nivel nacional. Seguramente será así, algunas a nivel regional. Sin embargo, al nivel de la ONU, las nuevas tecnologías, consideramos que es un espacio que requiere acciones globales. Por lo tanto, en el marco de la ONU queremos crear una plataforma para el debate de las nuevas regulaciones para que puedan ser implementadas a nivel global y que sean resultado de un consenso global basado en los valores básicos que todos compartimos. El secretario general presentó el Plan de Desarrollo de Cooperación Digital. Como ustedes ya lo saben, debe ser una cooperación multilateral que permitirá la implementación de los más importantes elementos de esta visión. Queremos que sea abierto, seguro y libre el espacio relacionado con Internet. Otras entidades que participan son la UNESCO, que también participan en la creación de regulaciones en el ámbito, por ejemplo, de la inteligencia artificial, o la Asociación Internacional de Telecomunicaciones. También trabajan en regulaciones relacionadas con la conectividad global.
Quiero añadir que en septiembre el secretario general presentó su visión en un informe cuyo título es Nuestra Agenda Común. Y allí ustedes encontrarán los puntos más importantes en cuanto a la tecnología y la digitalización que ponen el centro de todo al ser humano. Es un documento muy ambicioso, donde hablamos también de un compromiso global del año 2023. Hablaré más en detalle sobre esto en la siguiente ronda de preguntas. Muchas gracias por sus comentarios sobre las nuevas regulaciones. Hablaremos de esto a nivel europeo. Tenemos proyectos de nuevos reglamentos en Europa. Es el nuevo reglamento referente a los servicios digitales, como también la inteligencia artificial. Hablamos de la libertad de actividad económica online. Ahora el señor Rivendier, embajador de la República de Francia. Usted tiene varias experiencias de cooperación con empresas, así que será un placer escuchar su perspectiva. Muchas gracias. Por favor, aprovechen del trabajo de los traductores, intérpretes, porque hablaré en francés. Estamos aquí bajo los auspicios de la ONU, por eso tenemos a los mejores intérpretes. Si queremos crear este cambio digital, es importante que todos puedan presentar y expresar sus pensamientos y su imaginación. Y es importante que todos podamos compartir nuestros valores y nuestras ideas. Para responder a su pregunta, quiero compartir una idea muy simple. Hace 50 años, un visionario, probablemente científicos, identificaron Internet y crearon para el mundo una plataforma, la mayor plataforma de innovación, acceso a la cultura, cooperación y desarrollo económico que nunca antes habíamos soñado. El Internet creo que es el mayor bien común que ha cambiado el mundo. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es afrontar los grandes problemas. Uno, que ya se ha hablado mucho, es la falta de equilibrio en cuanto al acceso al Internet, pero también la falta de equilibrio en cuanto a la gobernanza sobre la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que mantener lo que es común, datos públicos, modelos de educación y acceso a la inteligencia artificial. Otro peligro, otra amenaza es referente a la ciberdelincuencia. Hay países que manipulan la información, que crean infraestructura para hacerlo. Y el tercer riesgo, y es algo que hay que mencionar porque hablamos muy poco de ello, es que hay veces que algunas veces los modelos económicos de algunas empresas se degeneran con el tiempo. Así que no es el Internet el que crea fake news, pero son algunas empresas que tienen modelos de empresa que se basan en ganar dinero en base a la fake news. Pero de la misma manera que hemos podido regular a los grandes a las grandes industrias, a la aviación, etcétera, tendremos que regular también a estos modelos de negocio. Ahora, se trata de tener buenas regulaciones que mantengan ese Internet descentralizado, neutro, libre, donde se protege los valores básicos también del derecho de Estado, del Estado de Derecho. Porque hay también regulaciones que no son las mejores en cuanto a la regulación de Internet. Hay un escritor americano que dice que para cada problema complicado hay una solución simple.
una solución simple, fácil, pero probablemente solución falsa. Así que ese tipo de soluciones no debemos buscarlas. Muchas gracias, señor embajador. Así que las regulaciones son indicadas, pero no podemos permitirnos demasiada regulación que entorpecería el desarrollo de la digitalización. Hay que buscar el equilibrio entre estos dos aspectos. Ahora, por favor, el señor Víctor Makarov, del Ministerio de Exteriores de Letonia. Muchas gracias. Usted mencionó lo difícil que fue la pandemia desde la perspectiva de las empresas polacas. Yo creo que en Letonia tuvimos unas experiencias muy similares, pero también tenemos ciertas experiencias positivas. La pandemia obviamente tuvo grandes y negativos efectos económicos, pero estos efectos hubiesen sido incluso más desastrosos si nuestros empresarios no fuesen capaces de aprovechar de la infraestructura digital, como es el acceso universal a Internet, como los servicios públicos, que en gran medida fueron digitalizados. Así que nosotros podemos la digitalización empujarla hacia adelante, avanzar más en ello, pero creo que ya se ha hecho mucho. La gente no esperó, pero empezó a buscar soluciones. Tenemos en nuestro país un documento relacionado al desarrollo de las tecnologías digitales y yo presentaré solamente sus fundamentos. En cuanto a la digitalización de las empresas, esto es un proceso que no se desarrolla en el vacío. Se trata de empresas que actúan en cierto contexto social, con lo que la digitalización tiene que ver con toda la sociedad. El primer desafío en cuanto a empresas es el aprovechamiento real y el uso de nuevas tecnologías, porque tenemos tecnologías tradicionales, pero cada vez más tenemos nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data, información en la nube. Y el segundo punto se refiere a recursos humanos. Muchas veces esto es un problema, a veces porque a menudo faltan recursos humanos, pero a veces también nos faltan empleados lo suficientemente capacitados, así que es importante ampliar y capacitar los conocimientos de nuestros recursos humanos. El capital humano es muy importante. El hecho de que los empleados puedan adquirir nuevas competencias, competencias avanzadas en informática, pero no se trata solamente de conocimientos, pero se trata de todo el contexto amplio relacionado con los valores y la confianza al mundo digital. Sin esta confianza, ninguna habilidades serán suficientes. En Letonia tenemos bastante buen acceso al Internet. La tecnología 5G es justamente implementada. Queremos que este proceso proceda más rápido. Durante los próximos 5 o 6 años queremos alcanzar un nivel donde 4 ciudades de nuestro país estén totalmente, tengan cobertura con la tecnología 5G. El siguiente punto es la regulación o las regulaciones que ya hemos hablado. Letonia es un país pequeño, es un país de la Unión Europea, pero queremos que las regulaciones posibiliten la competencia honesta, que no sea una competencia desleal, que sea una competencia que permitan a las pymes competir con las grandes empresas. Esperamos que unas regulaciones bien adoptadas, que serán implementadas a partir del próximo año, nos ayudarán a solucionar este aspecto. Tenemos muchas esperanzas también con la presidencia de Francia en la Unión Europea y espero que también en este foro
tengamos la oportunidad para crear las bases para nuevas regulaciones que son muy importantes, y en Europa ya se están llevando a cabo trabajos al respecto a nivel de la legislatura que permitan a las empresas ser más eficientes en su labor en el mundo digital. Me ha gustado mucho esta observación en cuanto a la implementación de la digitalización en pymes. Usted dijo que esto quizás va un poco más despacio de lo que esperaríamos, así que creo que en esto deberíamos concentrarnos. Deberíamos velar porque los países miembros de la Unión Europea sean las pymes las que sean más capaces de la implementación de las nuevas tecnologías. En algunos países, estas empresas, quizás es sorprendente, no tienen los mismos efectos positivos como, por ejemplo, la administración pública. Ahora, por favor, pido que se presente el vídeo del primer ministro, el primer ministro de la Federación Rusa. Buenos días a todos. Todos tenemos en cuenta y entendemos que la pandemia, a pesar de sus consecuencias negativas, también acelera el desarrollo de las tecnologías digitales que tienen su impacto en la economía. La gente en todo el mundo aprovecha cada vez más de servicios digitales. En Rusia, este sector se desarrolla muy rápido. Los cambios digitales es para nosotros un objetivo común, al igual que la educación de las asignaturas del grupo STEM. Nosotros en nuestra economía tenemos cientos y miles de pymes en el sector de las tecnologías. Creamos programas y también exportamos programas y servicios de Internet y servicios digitales. Este sector es un sector que se desarrolla de forma muy dinámica. El año pasado subió su crecimiento en un 20%. Así que en este ámbito vemos mucho movimiento, somos cada vez más competitivos, organizamos concursos para proyectos de IT que permiten encontrar a aquellas empresas que implementan las más innovadoras soluciones digitales. En cuanto a estos premios, ofrecemos fondos para su futuro desarrollo y pensamos que, en cuanto a la digitalización, es muy importante la cooperación entre el sector público y el sector privado, y también es importante la creación de regulaciones internacionales. Como ustedes saben, las inversiones son muy importantes, pero también tienen que ser realizadas en el marco de un sistema que sea justo para todos. Tenemos que subrayar la necesidad de creación de una postura común para el desarrollo de las tecnologías digitales para asegurar a todos los participantes del medio ambiente digital los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para nosotros es muy importante evitar los obstáculos de las regulaciones que frenan el desarrollo de la digitalización. Es también cada vez más importante la implementación de la inteligencia artificial, aunque hay que recordar también que crear bases éticas. En Rusia consideramos que el ser humano debe estar en el centro de todas estas transformaciones. Nosotros hemos adoptado el código ético referente a la inteligencia artificial. Es un código que ha sido adoptado por fundaciones, universidades y empresas. Y en el marco de este código se habla de la transparencia, la responsabilidad, la confianza, la seguridad y la confidencialidad. Quiero subrayar también que es importante la armonización de las regulaciones internacionales referentes al Internet, como también de las actividades de las empresas tecnológicas. En este contexto, observamos con interés
la iniciativa del secretario de las Naciones Unidas en cuanto a la creación de un convenio global digital. Rusia está abierta para la cooperación y el diálogo con todos los actores y las comunidades. La ONU ha confirmado que será Rusia quien organizará la cumbre IGF en el año 2025. Será la 20 edición de este foro y será un placer recibir a todos los participantes en nuestro país. Queremos asegurar la mayor posibilidad de acceso al foro a representantes de todos los sectores y estamos seguros que esta cumbre tendrá un aspecto muy práctico que ayudará a aumentar la confianza y la seguridad del uso de Internet. Muchas gracias y deseo a todos unos debates muy fructíferos a todos. Muchas gracias, señor vicepresidente, por su perspectiva tan interesante. Sí, es verdad, en el año 2025 será Rusia la anfitriona de la siguiente cumbre IGF, así que primero Etiopía, luego otros países, un país que todavía no se ha confirmado, y el año 2025 iremos a Rusia. Ahora bien, continuemos nuestro debate y miremos ahora el aspecto empresarial en cuanto a la revolución digital. Vamos ahora a preguntar sobre la perspectiva de las pymes, que son muy importantes en la transformación digital. Un elemento muy importante para ellos es la financiación. Aquí las posibilidades de financiación son grandes, pero también las necesidades son grandes, porque las inversiones en diferentes aspectos de las tecnologías digitales son inmensas. El tiempo corre muy rápido, más rápido de lo que esperábamos, por lo que me gustaría pedirles que cada uno de nuestros participantes tomen la palabra por 2 o 3 minutos. Plantearé una pregunta abierta a todos nuestros invitados aquí en Katowice. Así que, temas empresariales, ¿de qué manera podemos fomentar que las empresas pymes y los startups implementen nuevas tecnologías? ¿Qué modelos de financiación ustedes podrían ofrecer? ¿Qué tipos de fondos? ¿Qué tipos de modelos de cofinanciamiento? Cooperación entre inversores nacionales e internacionales. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ustedes lo afrontarían? De nuevo, muchas gracias por pasarme la palabra. En primer lugar, me gustaría decir que lo que nos parece hoy innovador son cosas o proyectos que fueran iniciadas por las startups. Estas startups tienen que, por tanto, recibir nuestro apoyo desde el principio de su actividad. Cuando vengan o cuando vayan a África, seguro que encontrarán a mucha gente joven que son personas muy creativas, cuyas cabezas están llenas de ideas y hay que apoyarlos en su realización. Los países en desarrollo, como Etiopía, son países que muchas veces tienen un acceso reducido a la infraestructura y a los recursos financieros necesarios si queremos mejorar la infraestructura tecnológica. Esto está mejorando. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos para que las empresas puedan funcionar en este ámbito. Así que tanto el sector privado como el sector público, las autoridades locales y regionales deberían invertir en la infraestructura. Esta sería nuestra propuesta. En nuestra opinión, la inversión en la infraestructura energética también cobra una mayor relevancia.
Los gobiernos deberían saber hacer frente a los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el registro de nuevas entidades económicas o con el desarrollo de la actividad económica. Hay que hacer frente a la burocracia que a veces surge en el camino. Yo creo que tenemos que hacer todo para convencer a más empresarios a que creen con nosotros este nuevo espacio digital. Yo creo que necesitamos nueva legislación, nuevas regulaciones. Son necesarias. Así que la administración pública debería pensar en algunos incentivos, incentivos fiscales, financieros. A lo mejor se pueden crear apoyos administrativos, porque a veces puede haber una persona con una idea fantástica, pero le falta recursos. Le faltan recursos, por ejemplo, financieros. Estos problemas hay que resolverlos para que las startups y las pymes puedan funcionar de forma dinámica y puedan implementar sus ideas. El sector privado debería cooperar con el público. Hay que crear un sistema que nos permita hacer frente a estos desafíos legales, financieros y también otros desafíos, otros problemas que afrontan los empresarios en el camino hacia la realización de sus sueños empresariales. Otra cuestión de suma relevancia es la innovación de datos. Los datos es el petróleo del siglo XXI, es decir, los datos constituyen una riqueza. Por eso mismo tenemos que conseguir herramientas que nos permitan recoger, recopilar, agregar y procesar los datos. Sin embargo, para que esto sea posible, se necesita una cooperación de varias partes interesadas. Esta cooperación tiene que ser transparente. Los datos son un bien muy caro y muy valioso. Por eso tenemos que procesarlos de forma transparente. No nos olvidemos de que hay muchas entidades que recopilan datos, incluidas las entidades de la administración pública. Estas entidades recogen dichos datos de forma analógica y también digital. Y estos datos hay que protegerlos. Por eso también hay que crear mecanismos que nos permitan hacerlo. Y de nuevo, todo esto hay que hacerlo en el contexto de la transparencia. También hay que crear políticas que tienen que ver con el acceso a los datos que requieren un esfuerzo adicional. Para que esto sea posible, hay que utilizar los datos abiertos, bueno, las bases de datos abiertas, para que esto pueda beneficiar el desarrollo de nuestros países y para que estos datos puedan ser utilizados por las personas que tienen ideas innovadoras. Todavía disponen de 30 segundos, por favor. Sí, en cuanto a la financiación, yo vengo de un país que está en vías de desarrollo, por eso la cuestión de la financiación nos resulta muy importante. Yo diría que todos los modelos de financiación son relevantes. Lo bueno es poder elegir entre diferentes opciones o posibilidades. Esto ayuda a los empresarios creativos a tomar sus decisiones. Yo creo que en Etiopía todos los modelos de financiación serían necesarios e indicados, sobre todo para las startups, que en numerosas ocasiones pueden tener problemas financieros. Es decir, no pueden abrir las alas, no pueden trabajar bien porque les faltan fondos. Muchas gracias. Después retomaremos la cuestión de las inversiones, si es que el tiempo nos lo permite. En este momento me gustaría dirigirme a Teresa Czerwińska, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Esperamos escuchar su perspectiva, su punto de vista. Muchas gracias.
Yo querría empezar en el punto en que acaba de finalizar su intervención la señora ministra de Etiopía, las inversiones y la financiación. Tenemos diferentes modelos de financiación que resultan necesarios en diferentes fases de desarrollo de una empresa. Así que una empresa, al principio de su funcionamiento, necesita otro modelo de financiación y después, en las fases posteriores, se necesitan otros modelos de financiación. También el modelo de financiación depende del sector del que se trate. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Necesitamos la implicación de administraciones públicas y de muchos responsables para crear diferentes herramientas financieras que puedan apoyar la digitalización de las pymes y de las startups. Pensando en ello desde la perspectiva más amplia, desde la perspectiva del mercado, vemos que existen problemas a la hora de distribuir el riesgo. Estoy hablando, por ejemplo, sobre la financiación del capital de alto riesgo. Y aquí necesitamos herramientas que puedan apoyar este cambio digital. Tenemos que hacer algo sobre en cuanto a este problema, porque esta brecha o estas brechas se han ampliado todavía más durante la pandemia. Nuestro grupo intenta ofrecer un amplio abanico de garantías, de préstamos y de herramientas de financiación. Otra cosa importante es que unimos nuestras fuentes de financiación con otras fuentes, por ejemplo, con las herramientas del mercado de capitales, con los fondos comunitarios, todo esto para garantizar que la arquitectura financiera sea la adecuada para un proyecto determinado. Y, asimismo, ofrecemos apoyo técnico para preparar a nuestros clientes a que puedan construir sus proyectos de forma adecuada. Así que se puede decir que acompañamos a nuestros proyectos desde el primero hasta el último momento de la financiación de sus proyectos. Tenemos una amplia experiencia en el ámbito de este apoyo técnico-financiero. En cuanto a las pymes, el sector de las pymes constituye para nosotros una prioridad indudable. En el año 2020, nuestro grupo apoyó a más de 420.000 pymes. Les ofrecimos el apoyo financiero que necesitaban. No se nos olvide de que es un sector que contrata a muchos trabajadores. Hay que decir que todos los años destinamos unos 31.000 millones de euros para financiar las pymes. Pero también financiamos a las startups. Y aquí hay que decir que estoy muy orgullosa de este apoyo financiero que prestamos a estas entidades. Así que no ofrecemos apoyo financiero solamente a las grandes empresas, sino también a las empresas más pequeñas, las más jóvenes que se especializan en las nuevas tecnologías. Gracias. Ahora, la misma pregunta va dirigida a la señora María Francesca Spatolizano. Por tanto, ¿cree que la financiación que ofrecemos a las pymes es suficiente o hay cosas que podríamos, deberíamos mejorar? Gracias por cederme la palabra. Yo creo que ya hemos dicho aquí una cosa muy importante. Las pymes, las startups y las microempresas tienen que comprender cuáles son los beneficios de la conectividad, de la presencia en Internet. Pero, en primer lugar, tenemos que garantizarles dicha conectividad.
Sabemos que por lo menos en teoría el 90% de la población mundial está cubierta por la red móvil. Sin embargo, de acuerdo con un informe recién publicado por la Unión Internacional de las Comunicaciones, en la práctica todavía hay casi 3.000 millones de personas que no están conectadas a la red. Es decir, tienen menos oportunidades. Por eso mismo tenemos que aumentar la conciencia y fomentar, ofrecer formación en el ámbito de las competencias digitales. Porque entre estas 3.000 millones de personas, a lo mejor hay personas que en el futuro podrán abrir sus empresas y con más audacia van a actuar en Internet. Por tanto, queremos cerrar esta brecha digital. Y aquí surge la pregunta de la accesibilidad, o más bien, si las pymes pueden permitirse los costes de inversión en estas tecnologías digitales. Y en este punto también tenemos que ofrecer apoyos. Otra cuestión es el modelo de financiación. Sé que vamos muy mal de tiempo, por eso voy a resumir muchísimo lo que he preparado para este panel. Seguro que en varios países el acceso al capital de riesgo resulta más fácil que en otros países, otros estados. Donde sea más fácil, pues será más fácil iniciar una startup. Donde el denominado venture capital es de fácil acceso, se nota un crecimiento bastante pronunciado. Además, se dice que las inversiones de este tipo rondan los 580 mil millones de euros. Bueno, los rondarán en el año 2022. Sin embargo, en aquellos mercados donde el acceso a este tipo de financiación resulta más difícil, pues este desarrollo también lo es. Y aquí veo el papel de las administraciones públicas y de los bancos. No obstante, a lo mejor nuestras opiniones, nuestro enfoque es demasiado ortodoxo. Lo digo porque durante varios años trabajé para la Comisión Europea y me voy a permitir este comentario audaz. Quiero decir que a veces merece la pena tomar riesgos. Yo creo que si fuéramos más arriesgados, sería más fácil ayudar a los países en desarrollo, que sí necesitan muchísimo este tipo de apoyos. Así que se necesita la cooperación de los inversores privados con las autoridades públicas. Lo más importante es que actuemos de forma más dinámica para responder de forma dinámica al desarrollo dinámico de este sector igualmente dinámico. Gracias. En Polonia, en este momento, el 70% del dinero invertido en este modelo de venture capital es dinero que viene del presupuesto de Estado. Así que es un apoyo de suma importancia. Y no me refiero apenas a estas primeras fases de las startups, sino a todo el proceso de actuación y financiación de empresas. Ahora quiero ceder la palabra al señor embajador de Francia. Y entre tanto, yo me he acordado de un congreso muy interesante de Francia, un congreso organizado en Francia sobre las tecnologías digitales. Pero ya le cedo la palabra. Tal y como ha dicho la señora ministra, la mayor responsabilidad del Estado es crear la infraestructura adecuada, sobre todo en los países, en los estados en desarrollo, para que nuestra Internet sea transparente, abierta. Queremos que Internet sea accesible a todos. En este momento, en mi opinión, funcionamos con una Internet bastante, digamos, falsa, porque es una red controlada por los operadores. Es
esta Internet más auténtica, esta Internet que me gustaría ver, debería ser completamente gratuita y no siempre es así. Así que necesitamos políticas públicas que apoyen este tipo de inversiones. Voy a referirme al caso de Francia. En Francia, necesitamos unos expertos para llevar a cabo estos planes de gestión del venture capital. Nosotros esperamos que cada vez haya más startups que alcanzan el éxito. Lo que quiero decir es que tenemos que ayudar en la transformación digital, sobre todo a las pymes, porque la mayoría de los trabajadores están contratados precisamente en este sector de las pymes. Estas entidades no tienen fondos para contratar a expertos en las tecnologías digitales. Por eso necesitamos aquí el apoyo de la administración pública para que también las pymes puedan beneficiarse de esta revolución digital. Muchas gracias por esta intervención. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Voy a poner también un ejemplo de Polonia. En este momento estamos realizando un enorme proyecto europeo que se llama Open Education Network. ¿En qué consiste este proyecto? Pues queremos conectar a 30.000 escuelas a Internet rápido, a Internet de banda ancha. Asimismo, queremos también garantizar el acceso de las startups a esta Internet súper moderna. Usted preguntó cómo podemos fomentar a que los startups sean innovadores. Yo creo que no necesitan incentivos. Yo creo que necesitamos incentivar a las personas a que crean startups. Yo creo que esa es la clave para el éxito. Hay que responderse la pregunta, si las personas están listas para crear startups, si están listos para asumir el riesgo, ¿están listos para hacerlo en mi país? Yo debo decir con placer que en mi país sí. En mi país los empresarios quieren formar parte de la transformación digital y quieren ser una parte importante del ecosistema económico. Pero para ello ellos necesitan buenas condiciones. Se ha mencionado ya que hacen falta buenas políticas que regulen temas de financiación, que creen incentivos financieros. Lo que nosotros estamos ahora haciendo en Letonia, que creo que es un modelo europeo de creación de centros digitales de innovación, que son lugares donde las empresas pueden obtener apoyo, asesoramiento en cuanto a las nuevas tecnologías, pueden aprender nuevas soluciones digitales. Y esto es una iniciativa que se está realizando bajo la supervisión de las autoridades públicas. En cuanto al financiamiento, aquí debo ser sincero y decir que preparándome para este debate he consultado con los empleados del sector ICT y ellos me dicen con mayor frecuencia que lo que es más importante es el apoyo de un inversor, un apoyo constructivo. Y aquí existen varias posibilidades. A veces las pymes tienen un financiamiento más fácil y acceso a créditos en comparación con startups, porque las pymes ya
están más asentadas y tienen más historia en el mercado. Ustedes mencionaron también los capitales joint venture. En el caso de startups, también es indispensable este tipo de financiamiento. En nuestras condiciones, en nuestro país, y esto lo digo después de haber conversado con representantes del sector ICT, estas empresas no están tan interesadas por la inversión de inversores extranjeros. Ellos más bien perciben su oportunidad en un crecimiento orgánico. Estos empresarios quieren crecer de forma autónoma. Se ha mencionado también fondos europeos. Obviamente, todos nosotros aprovechamos de estos fondos. Muy bien. Gracias. Desafortunadamente, estamos ya terminando esta sesión. El debate ha sido muy interesante. Así que pienso que podemos permitirnos prolongar un poquito este panel por el último elemento de nuestro debate, que son conclusiones libres, pero pido que sean muy breves, 30 hasta máximo 60 segundos. Me gustaría añadir un elemento que no he mencionado antes. El gobierno de Etiopía hace poco implementó el Fondo Nacional de Innovación, que comprende diferentes tipos de financiamiento como Venture Capital, Equitable Capital. Así que tanto inversores domésticos son los que participan en un momento de las etapas de desarrollo de las empresas. Así que nosotros tratamos de garantizar este apoyo desde los primeros momentos de la cooperación de las empresas con el Banco Nacional, como también con bancos comerciales. Puesto que nosotros seremos el siguiente país anfitrión de la cumbre de la ONU, me gustaría desde ya invitarles a todos a venir y visitar Etiopía. Muchas gracias. Ojalá esto sea posible el próximo año. Señora vicepresidenta, señores y señoras, el Banco Europeo de Inversión percibe perfectamente las oportunidades que devienen de la inversión en las nuevas tecnologías. La pandemia COVID-19 nos hizo entender que la digitalización es absolutamente indispensable para asegurar un desarrollo sostenible en las próximas décadas. Sin la transformación digital no seremos capaces de desarrollarnos, ya que el mundo que nos espera es ya un mundo digital. El próximo año nosotros trataremos de definir, medir y crear reportes en cuanto a la digitalización. El banco apoya todas las acciones encaminadas para erradicar la exclusión digital, y con orgullo debo anunciar que nuestro apoyo se basa en la cooperación con las empresas más importantes del sector tecnológico en el año 2020. Apoyamos financieramente y técnicamente a diferentes unicornios y pensamos que actuando conjuntamente podremos crear un mejor mundo con mejores también oportunidades de empleo. Bien, doña María Spatolizano, como ustedes saben, la ONU se ha comprometido a cooperar en el aspecto de digitalización, proponiendo un plan de desarrollo digital que ha sido preparado por el secretario general. Debemos que debe ser un proceso multilateral que va a comprometer a los participantes, entre otros presentes aquí en la cumbre en Katowice.
En cuanto al tratado de propuesta por el secretario general llamada Global Digital Compact, en el marco de esta iniciativa se ha trazado el futuro digital, un futuro seguro. Obviamente se trata de cuestiones muy complejas, así que tenemos que asegurarnos varias veces en nuestro compromiso por la mejora de la conectividad global, de manera que nadie se quede atrás. Queremos dar la oportunidad a todos de tener acceso a diferentes opciones de acceso a los servicios digitales públicos. Debemos crear reglas para el tratamiento de datos, el respeto de los derechos humanos, también en el mundo digital, no solamente en el mundo offline. Queremos luchar contra la desinformación, la manipulación y todo tipo de mal usos. Así que llamamos a todos para crear este consenso y seguramente la cumbre es el mejor momento para llevar a cabo este tipo de debates. Señor embajador, ¿ustedes imaginan un mundo digital sin Linux, sin MySQL, sin Wikipedia? Imaginemos este mundo. Seguramente todos nosotros tenemos que promover y apoyar estos bienes digitales comunes porque todos aprovechamos de ellos. Sí, y las plataformas tipo código abierto, open source, son para nosotros muy importantes. Yo hablo mayoritariamente sobre la perspectiva letoniana, pero quiero decir que queremos participar en este esfuerzo internacional en cooperación con la ONU a través de ECOSOC. Compartiremos y cooperaremos en alcanzar el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguramente compartiremos nuestras mejores prácticas, nuestros conocimientos técnicos en el marco de los grupos de trabajo de la ONU. Son grupos de trabajo referentes a los nuevos servicios digitales y también a la ciberseguridad y a la gestión de Internet. Y por fin quiero subrayar que la gestión de servicios digitales debe poner en el centro la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Sin ello, el desarrollo sostenible será imposible. Muchas gracias a todos. Una cosa es segura: la transformación digital seguirá y nosotros tenemos que ser cada vez más flexibles adoptando nuevas tecnologías, nuevas regulaciones y fomentando nuevas inversiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por compartir vuestras opiniones. Me disculpo por el pequeño retraso que hemos sufrido, pero pienso que valió la pena. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un maravilloso día durante esta cumbre. Y, por favor, aplausos para nuestros panelistas.